I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Acapulco. ¿Todos van a hacer flautas? Ay, ya, please. No avanza. Elvira. ¿Qué onda, Tina? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Te conseguí un descuentote para la pomada que me pediste. Ey. No se vale meterse, ¿eh? No, me estaba apartando mi lugar. Claro. Le dije, te aparto, Tina. Qué descaro de gente. O sea, ya viste. Buenos días, querida gente. Del barrio de San Judas. ¿Querrás decir del barrio del Niño Jesús, no? Sí, es del Niño Jesús. Del barrio del Niño Jesús. Del barrio de San Judas. En mi mandato, todo barrio es importante. Ninguno será ignorado, porque esa fue una promesa de Pinky. Pinky. Pinky Corcuera, ¿cómo está tu mami? Sil, ¿pero qué haces aquí? Entre esta gente humilde. ¿Pero bella? Abrí mi propia ONG y puse tortillerías comunitarias. Para ayudarle a este bonito barrio. Aquí estoy, dándole al 100. ¿Por qué no aprovechamos tu social business? ¿Y te lanzamos como representante? A mi mamá le va a dar gusto verte en las fiestas del Congreso. Y se puede saber qué hace un presidente municipal organizando fiestas cuando en este barrio no hay ni agua. Sí, es cierto. O sea, justo a eso vine. SHH. A iniciar la jornada electoral. Para la representación del barrio. Trabajaré las demandas de quien gane. Promesa de Pinky. Lánzate, Sil. Hay mil presupuesto. Ay, gente bonita, ¿qué creen? Me les destapo como candidata de una vez. Ah, ¿sí? Pues yo también me lanzo como candidata. Eso, Tina. O sea, ¿neta crees que una persona así cualquiera como tú me va a ganar? Pues esta persona cualquiera sin cuna tiene muchos guacales. Y no voy a permitir que una ex-fifí mande en mi territorio. ¿Cómo la ves? Eso. Eso, Tina. Ya ganamos. Ya ganamos, barrio. Hasta cree. Voten por Agustina. Me lanzo como candidata de representante vecinal. Del barrio del Niño Jesús. La política nos hará ricos de nuevo, sí o sí. Como en mil años. Te equivocas. O sea, mi papi, cuando lo perdió todo, lo recuperó en un santiamén. Y gracias a sus relaciones. Mexican Politics. Pero la Mexican Politics ha cambiado recientemente. Ernesto, please. No quiero pensamientos negativos. Lo que quiero es vibrar alto para traer abundancia. Güey, me apunto como tu director de campaña. Ya tengo tu eslogan. Me da coraje ver tanta pobreza. Wow, frase universal. Diego, necesito a gente en mi equipo que haya vivido las carencias en carne propia. Yo ya no tengo mascarilla hidratante. Por ejemplo, contratada. Y puedes ser mi community manager. ¿Sigues sin creer en mi potencial? No, no, para nada. Lo que pasa es que yo necesito a alguien oriundo que complemente mi falta de naquez, ¿sabes? Hijo. Chivis para reina del barrio. Pues me les lanzo como candidata. No voy a permitir que la desnaturalizada esa gane. Y use al pueblo para su escaladera social. Pues, siendo así, está bien que le compitas, mija. Ya nada más me falta un buen director de campaña. Que me eche la mano con esas relaciones que yo no tengo. ¿Ah? ¿Le digo? Silvia me rechazó como director de campaña. Porque no represento al barrio, eso es clasismo.
¿cuándo entenderás que el clasismo a la inversa no existe? Entonces, discriminación o algo, porque soy el mejor, güey. Llevé a la presidencia ro pedorro al postularse en la prepa. Contratado. Tía, tengo propuestas chingoncísimas. A ver, Teresita. Los resentidos trabajan mejor. Nada. Más me falta reclutar a un vocero. Que sea oriundo, carismático. Ah, muchas gracias, hermanita. Acepto. Pablo. Tú ahorita traes a todos, a todos, pero bien endiosados. Tú ganaste. Tía, ¿es neta que nos vas a rechazar a Tomás y a mí? El poder no es para sentimentales, ¿eh? Ya nada más me hace falta. Alguien que saque el billete. Vengo a proponerte que Eventos Rigo patrocine mi campaña de representación del barrio del Niño Jesús. Y así, además de hacer el bien, podemos pasar más tiempo juntos, ¿cómo la ves? ¿Ahora qué? ¿Andas de capa caída o qué? Y pisoteada y arrastrada, Tina. Ugh, ¿y eso? Long time no see, mi Tina. Chayito, qué milagro. ¿No que te habías quedado a vivir allá en Gabacholandia? Pues, sí. Pero me entró el sentimiento. El síndrome del jamaicón. Y pues vine a recover my man. ¿Do you understand? ¿O necesitas que te traduzca? Quiere decir, ya entendí. A la perfección, very well. ¿Y tú, Agustina? ¿Qué haces tan entaconada visitando a Mayrigo? Me lancé como candidata. Me puse mis tacones para calarle a ver qué tan desnivelado está el asfalto. Y anotarlo en mi agenda política. Pasé a ver a Rigo a ver si me echa la mano con los eventos de campaña. Forget it. Aquí somos politicolí neutral. ¿Le traduces, Rigo? ¿O te lo dejo yo bien clarito? Ah. O sea, es que la Chayo se regresó de los United. Porque quiere recuperar mi amor, que soy un gran partido. Entonces, creemos. Ella piensa que es lo mejor para nuestra hija, la Brittany. Y también lleva mi agenda de eventos. En este barrio, las mujeres mandan. Por eso, necesito aliarme con gente que sepa de sus malos gustos, ¿no? Tomás es muy bueno seduciendo a las mujeres del barrio. Ma, ¿no es mejor alguien que sepa hablarles? Mi amor, estamos haciendo política. Lo que menos quiere la gente es ser escuchada. También pensé en Tere, que habla puras sandeces. Ella defiende sus derechos, es distinto. Aunque dudo mucho que se quiera aliar con el enemigo, ¿sabes? O sea, mi tía nos traicionó. Queremos entrar a tu campaña. Esto se llama ley de atracción. Welcome. Bienvenidos. Y prometo pagarles muy bien por sus servicios. Chivis, no tenemos dinero. Acuérdate, a los pobres les encanta que les paguen con promesas, ¿o no? Ya regresó la Chayo de los Unites. Diz que a recuperar a su man. ¿Regresó la Chayo? La que traía a medio barrio cacheteando la banqueta. La única mujer con la que el Rigo te pudo sustituir cuando te fuiste a Juárez. ¿No le quieres echar más sal a la herida? Además, yo no tengo tiempo de vivir un duelo amoroso cuando tengo un duelo político que ganar. Eso sí, mija. Pues sí. Ah, qué caray, ¿verdad? Es un hombre, lo que importa es la campaña. Esa es mi hija. Podemos aprovechar tus relaciones. Pinky Corcuera nos puede asignar muchos eventos del municipio. No se me había ocurrido. El cielo es el límite, compadre. Así que invítalo a echar caguamas. Nosotros no echamos caguamas. Tú me enseñaste el mundo de los abonos chiquitos.
Ahora déjame mostrarte cómo se hace el networking en las altas esferas. Pero qué corriente te ves, Te va a sacar ronchas esa playerita de poliéster, Diex. ¿Sabes por qué? Por traidor. ¿Y ustedes? Tere y Tomás, ¿quién los viera? ¿Con su cuellito tan levantadito? Par de mamertos. Tú ni López eres, te apellidas Salcido. Estás empezando pésimo tu campaña. Te voy a explicar, porque cómo. Que no te sube agua al tinaco. Esto lo hago por Leonor y su familia, que resulta ser mi familia. Aunque haya un par de traidores. Sí, sí, hay dos. Además, la calidad de una campaña se centra en la causa, no en el apellido. Ay, pues, ¿qué crees? La causa me la van a dar los López. Y en relaciones, acuérdate, yo gano. ¿Por qué crees que me jalé a tu Diex? Estamos parejas. Eso lo vamos a ver. ¿Qué tal eso? Me hierve la sangre a mí con esa güera. Si queremos ganar, hagamos lo que hizo el hombre naranja. El máster de las campañas sucias, Donald Trump. Donde lo que importa no son las propuestas, sino joderse al otro. ¿Eso se puede? Eso no importa ahorita, mija. ¿Y cómo piensas joderte a la güera? A ver, eso es pan comido. Debo hablar mal de mí. Madrastra, como la Cenicienta. Ah, la Cenicienta, sí topo. ¿Tú topas la Cenicienta? Tú no, tú ni ves caricaturas. Lo que haremos es acercar a Silvia al pueblo. Para que piensen que es una persona empática. Ok, pero a través de social media. Para no tocar nacos. Ay, sí. Hola, gente bonita. Del barrio del Niño Jesús. Ah, yo soy Silvia Espinoza de los Montero. Para ustedes, la Chivis. Y los quiero tanto, 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 tanto. Que estoy aquí para escuchar todas sus peticiones y con todo mi amor. Dígame qué sigue en su campaña. ¿Separar la iglesia del Estado? No, a ver. Usted quiere erradicar la santería. Pero todos los días le pega un plato gigante. Para atraer buenas vibras. Sí, por eso. Chivis, yo nunca me imaginé que fueras a traicionarme. Si tú quitas bigote, yo te quito mi voto, lo verás. Yo nunca diría eso. ¿Qué hiciste? El cambio no es fácil. A ver, Tere, pero te pasaste un poco. O sea, no es eso que dice ahí. ¿Qué es este barullo que se escucha hasta mi sede? Pues es aquí la campaña de la Chivis. Que nos quiere quitar nuestros usos y costumbres. Por lo menos tenemos propuestas, ¿no? O sea, ustedes ni siquiera están haciendo campaña. Claro que la estamos haciendo, ¿quieres ver? Si votas por la Chivis, harás llorar al Niño Jesús. Del barrio del Niño Jesús. Ella es gurú de una secta de flacos. Que obliga a mujeres a entrenar. ¿Yo? Y les tira los sagrados alimentos. Pero no, no. Silvia promueve fiestas paganas. Donde sacrifica a inocentes guajolotes. ¿Qué es esto? Y toca instrumentos. Para competir con las bellas campanas de la iglesia. No, no. A su hija se le conoce como Crista la racista. ¡Ay, qué nacos! Como que huele muy rarito. ¿Yo? Y, por si fuera poco, Silvia Espinoza cayó en bancarrota. Por no saber administrar su casa. Ah, ok. Es tu mamá. Piénsalo. Si perdió su patrimonio, ¿qué será de nuestro barrio? Vota López. Venga. Ey. ¿Y ahora qué? Estos videos son mega bajos. Pero efectivos. El barrio está con Agustina, checo en el ranking.
Pero nuestro ranking no está lleno de mentiras como los suyos. La Chivis no sabe administrar mentiras. Verás que no. Sil, ¿cuánto es 10 menos 1? De número ni me hables. Pero nuestra campaña por lo menos es ética. Lo tuyo es sensacionalismo. Pero no damos órdenes como tú, así empiezan las dictaduras. Óyeme, no, te prohíbo que... ¿Ves? ¿Ves? Dijiste que soy racista. No soportas a los prietos, ¿qué es eso? Da gracias que te invitamos al barrio o estarías linchada. Tú traicionaste a tu barrio, te fuiste a la frontera. ¿Pensaste que podías pasar al otro lado? No te dieron oportunidad, ¿qué cosas? No. Yo no soy amarillista, soy crítica. Autoritaria, ¿quieres que todos pensemos como tú? Claro que no. Mi campaña es ética, no sucia. Sucia tu casa. Tu campaña sí es sucia. ¡Ey! ¿Qué? Si en lugar de pelearse como verduleras, mejor hacemos un debate político, democrático y civilizado. Es lo que había pensado. Lo iba a decir. Primer lugar en oratoria, ya valieron. ¿Y eso qué tiene que ver con un debate? Óyela. Vente, mamá. Yo aprendí a rapear en el tambo. Bienvenidas y bienvenidos al debate de las candidatas a representante del barrio del Niño Jesús. De este lado, la güera natural, Silvia Espinoza de los Montero. Y, de este otro, la chaparrita cuerpo de uva, Agustina Salcido. Eso. Y nuestra madrina de debate, oriunda de este barrio. Y que, a pesar de su triunfo en la farándula y el circo político, jamás negó la cruz de su parroquia. Doña Maribel Fernández. Quiero iniciar este importante debate preguntándoles a mis compañeras, ¿quién de las dos representa mejor a este barrio? Pues yo, definitivo. Esta no se sabe ni su código postal. Ay, claro que me lo sé. Es él. A ver. No se lo sabe. ¿Qué importa el C? P. ¿Cuándo? ¿Al barrio lo llevas en el corazón? Eso. Qué bueno que usted lleve el barrio en su corazón. Porque hay otros que lo llevan en los calzones. Y luego se lo pasan por ahí. ¿Y qué acciones piensan tomar para las mejoras del barrio? Para empezar, hacer que existan. O sea, no aparece en Waze. Ahí está, claro. Acabar con los apagones de luz. Para ver de corridito el fútbol y las telenovelas. Eso. Deportes para la familia. Y yo les prometo dispensas para todos. Cine en casa y aspiradoras robots. ¿Y eso qué? Aspiradoras. Yo les prometo mejorar los cortones de agua. Para poder echarles agua a los excusados y que la casa no se apeste. Pues yo no les prometo nada. Porque estoy harta de esos políticos que no cumplen. ¿Quién es ella? No sé. Yo, por eso, crucé la frontera. Y les traigo políticas de primer mundo. Claro, como hacer international trade. Con nuestras gorditas de chicharrón para exportarlas. Claro. Darles tacones gratis para el empoderamiento femenino. Electrocutar a esos rateros. Como hacen en los States. Ah. Y chichis para todas. No, yo no quiero. Con todo. ¿Y ahora tú? ¿No te largaste a los unites? Porque ni el barrio o Rigo son suficientes para ti. Pues, si para marcar mi territorio tengo que entrar al politics, es lo que haré, querida. Una chica hace lo que tiene que hacer. ¿Quién es esta impostora? O sea, what the fuck? Voy a echar a Agustina de este barrio.
y a la güera esa también. Estuve haciendo check-in out, Rigo. Y no puede ser, Agustina ni renta te paga. Así que ahora mismo le voy a levantar una citizen complaint. Chayo. Tina es familia. Agustina es mi enemiga política. Y mi rival amorosa. ¿O acaso tú crees que no me enteré? ¿De que anduviste tras sus anchísimas caderas? CEO con acento agudo. ¿Cómo supiste eso? Pueblo chico, infierno grande. Oli, mis amados followers. Estamos aquí para dar la cara y anunciarles el fin de nuestro noviazgo. Todo esto se debe a un clima político que estamos pasando actualmente. Como community managers de campañas opuestas, hemos decidido tomar caminos diferentes. Yo decidí ser influencer, tipo Mariana Fosfo Fosfo, porque quería que mi mom ganara las elecciones. Así como lo hizo el gober Sami Cantú. Y yo decidí hacer proselitismo como Raúl Araiza. Pero por un buen partido. Pero eso no significa que no lo sigamos amando. Te voy a extrañar, Pablo. Y yo a ti, Crista. ¿Cómo? ¿No estabas llorando? No, no manches. Ya me voy. No me asustes, mi neto. Seguro esto fue un dineral. Pues sí, sí. Pero es que Pinky se tiene que sentir entre los suyos. Yo me encargaré de Pinky. Y tú vas a ir de undercover como mi caddy. ¿Caddy? ¿Qué onda, mi rey? Hola, mi rey. Pues a darle, ¿no? ¿Qué, trajiste buen trawish? Mira nada más. Ay, Pops, tú sí que sabes mis gustos. Y dejé la cuenta abierta. En el hoyo 19 con barra libre. Para que no te preocupes de nada. ¿Listo para ser humillado, güey? Oye, compadre, no deberíamos hablarle de una vez del business. Antes de que se tome en serio lo de la barra libre. Pero apenas vamos en el hoyo 1. ¿Y en qué hoyo se habla del business? Pues, normalmente, en el último. Te lo encargo. Bajamos ranking cañón. Las encuestas favorecen a la Chayo. Es que son malinchistas. A mí no me perdonaron que me fuera a Juárez. Pero a ella que se fue a los United, sí. Ah, es que ella sí logró pasar, hija. Tu cuenta se llenó de haters, mom. Ay, me encanta. No hay mala publicidad en política, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Si no, vamos a perder. Debemos hacer algo o perderemos. ¿Y si hacemos una coalición? Unirnos nos haría más fuertes. Sí, justo iba a decir eso. Estaba por proponerlo. Ni empastillada. Ni borracha. Piénsenlo. Chingada madre. Órale, plebeyo, recoge eso. ¿O a qué viniste? ¿De verdad te vas a dejar ganar por ese imbécil? Es bien malo. Ya, le voy a plantear el negocio. Oye, Pops, aprovechando la oportunidad de que Sil y yo tenemos un social business, una startup. ¿Qué pasó, papirrín? Estamos chupando tranquilos. Órale. Tráiganse las cosas. Ni loca me voy a unir a mí. Rival, pues ni que fuera PRIAN. Olvídenlo. Tengo una agenda personal, es por eso que me metí a la política. Necesito una señal milagrosa, como cuando se me apareció Leo en el baño y dijo que le hiciera caso a Rigo. Sil. A ver si, hello. Sil, vi tu ranking, Vas muy baja. Así que HABLE con acento agudo para motivarte. Si ganas, tú y yo juntas vamos a poder inflar los presupuestos. Sí. Divine. Güey, ¿vieron mi tirazo? No, bola movida. Movió la bola.
Yo te vi, no te hagas güey. Moviste la bola. ¡Qué tranza! Oye, Ernie, calma a tu naquete. Me está tuteando y, además, está ciego. No, no, escúchame. Le parto su madre. Mira, si aflojamos ahorita, vamos a perder el business. Calmate. Para ganarme, tendrías que hacer un tiro milagro. Bueno, los tiro milagro existen. Imposible. Eres un loser. ¿Te acuerdas cuando te gané? ¿La carrera de esquí en Bail? Por cierto, ¿por qué Sil y tú no fueron este año? Porque decidimos pasar nuestro aniversario en Madrid. Madrid. ¿Te dijo Sil que ahí nos dimos nosotros, no? Digo, se aprovechó de que yo estaba más chavo. Sí, algo me comentó. Esa Sil se nos descontrola muy fácil, mi neto. No te creas, te estoy chingando. Bueno, ya, tú tira tu último. Swing, que me quiero coronar. No mames. ¿Lo viste? ¿Viste? En el hoyo. ¿Vieron, eh? Los milagros existen. Sí. Bueno. Bueno, pues. Desde que soy presidente municipal, todos se dejan ganar. Es la primera vez que pierdo. Oye, Pops. Eso de mi mujer era una broma pesada, ¿verdad? Si no, sí tendré que partirte la madre. Y, si no, te la parto yo, cabrón. Bueno, pues, yo creo que de ese business que íbamos a hablar. Pues, ya valió madres, ¿no? ¿Qué pasó, Catalina? ¿Qué te trae por acá? SHH. Le traigo información secreta. Sobre la campaña de la señora Chayo. ¿Secreta? Sí, investigué todo. Chayo quiere despojarla ya. La señora Silvia de sus casas. Para denunciar que no tienen residencia en el barrio y así ganar. No me digas. ¿Y Rigo está de acuerdo? Pues no dijo que sí ni que no. Ay, hijo. Y me enteré de algo peor. Que a la Chayo la deportaron por dejar huesos de birria en la calle. Y allá eso es ilegal. Nomás vino a sacarle el dinero a Don Rigo para regresarse allá con el galán. ¿Y cómo te enteraste? Por el Face. Publica todo en su perfil. ¡Qué tonta! ¿La gente todavía usa Facebook? Esa es la señal. Esa debe ser la señal. López Espinoza. Chairos y fifís, chairos y fifís. Juntos somos más fuertes. La unión es poderosa. López Espinoza. Chairos y fifís, chairos y fifís. Trabajando de la mano. Por una vida más grandiosa. López Espinoza. Chairos y fifís, chairos y fifís. López Espinoza. Chairos y fifís, chairos y fifís. López Espinoza. ¿Esa es la campaña? Son TikToks pendejos. Es lo que mejor funciona. Ay, Diego. Ey, Tere, no es mi culpa. Oye, estaba pensando en que ya no estamos en oposición. Y podríamos reabrir nuestra cuenta de Toxicutes. No creo que sea buena idea. Mira. Desde que estoy soltero, mi cuenta se llenó de fans. Güey, no mames, así gastas el tiempo de tus horarios laborales. En la política, a esto se le llama corrupción. Ay. No manches, ya llegaron 10. Rigo. Tina. Mañana es el cierre de campaña, y si Chayo te ve, que piense que vine a extorsionarte como al Bejarano, ten. Es el pago de la renta de la casa. Te puedes quedar con la liguita. Tina, si yo no te lo pedí. No, me acabo de enterar de que la Chayo nos quiere sacar para ganar. Ella las elecciones y ni te opusiste. No es eso, Tina. Lo que pasa es que tenemos los bienes mancomunados.
pero ya estoy expandiendo el negocio para poder seguir apoyándote. Ay, Rigo, no es necesario. Ni te aflijas. En cuanto acaben las elecciones, dejo la casucha que nos prestaste. Que, por cierto, huele a humedad. Tina, ¿cómo ves, compadre? Con tus conectes y mi visión, podemos llevar esto a otro nivel. Socio. Buenas tardes, gente bonita. Del barrio del Niño Jesús. Bravo. Eventos Rigo y Neto. Les la bienvenida a este, su cierre de campaña de las candidatas por la coalición López Espinoza y de Doña Chayito, recién llegada del gabacho. Chayo, cedo mi lugar al presidente municipal, que ya tiene el resultado del conteo de votos. Ayúdame con una fotito acá, ¿sí? ¿Cómo está mi barrio? Bien. Al 100. Llegó el momento de saber quién será nuestra nueva representante. En colaboración conmigo, cumpliremos todas sus promesas de Pinky. Y nuestra nueva lideresa es... ¡Ay, ya, venga! No la hagan de emoción. ¡Vamos! ¡Ugh! Es un empate. ¿Qué? Esperen. Hace falta un voto. Digo, con la preparación de toda la fiesta, se me olvidó meter mi boleta en la urna. Exigimos nuevos comicios. Pinky Corcuera, en tu gobierno no puede contar un voto extemporáneo. ¿Y por qué no? Mi Rigo tiene derecho a votar. ¿Cómo de que no? Ah, ¿qué pasó? Ahora resulta. Licenciado, si repetimos los comicios, habría que reasignar presupuesto. Y, pues, se lo gastó en sus vacaciones a París. ¿Qué, pues? Ese voto va a contar. Ningún ciudadano se va a quedar fuera de nuestros comicios electorales. Claro. Ya valimos madre. De una vez les digo. Ya valimos. El voto es para la coalición López Espinoza. Pero ¿cómo es posible? López Espinoza. Tú. Continuaremos de la siguiente manera. Atención. ¿Ahora qué? Estas mujeres no pueden representar a nuestro barrio. Porque ni viven en él. Ah, chinga. Muy pronto les van a quitar su triunfo. Porque ya levanté una citizen complaint. ¿What? ¿Qué? A este pinche barrio le tengo ¿qué traducir cada palabra? ¿Pinche? ¿Pinche usted? No. No manches. Una denuncia ciudadana. No manches. Vi tu Facebook anoche. Debería estar feliz, pero... Pablo no quiso reabrir Toxicutes. Y extraño muchísimo nuestra cuenta. No creo que lo que extrañes sea a Toxicutes. Ah. Yo te quiero tanto, de toda mi vida. En un momento, me hiciste perder. ¿Pablo? Ahorita vengo, ¿eh? Güey, estoy feliz, ya sé. ¿Por qué andaba toda chippy? Es por esto. ¿Y ahora? Si ya no tenemos que hacer contenido para Toxicutes. Es que, que yo, la niña, te lo tenga que decir primero. No está muy ok, pero ni modo. Digo que me gustas en la vida real. O sea, podemos ser Toxicutes for real. Pero es que ahorita estoy tratando de mantener mi personalidad. Tanto en lo virtual como en lo real. Y pues, en lo virtual, soy un galanazo soltero. Y en lo real también. Pero gracias. Sorry. Bien, ¿y tú? Bien también, ganamos. ¿Estás bien? No. Siento como si me diera gripa, pero sin estornudar. Como dolor de estómago, pero sin vomitar. ¿Qué tengo? Se le llama rechazo. Bienvenida al Club de los Mortales. ¿Qué chingón equipo somos, no?
¿Chingón equipo? Bueno, nos peleamos y todo. Eso, pero ganamos la campaña. Ganamos la campaña, pero, al final. Tú y yo perdimos, ¿no? ¿Cómo? ¿Me vas a cortar o algo así? No venía preparado. Tere, no eres tú. Soy yo. Bueno, somos los dos, pero, al final. Si eres más tú que yo, pues. No me aceptas como soy. Creo que ya no quiero ser tu novio. Bueno, no creo. Más bien. Estoy convencido. Rigoberto. Quería darte las gracias por tu voto. La verdad es que no me lo esperaba. Terminé con Chayo, Agustina. Y mi voto siempre ha sido para ti. En todo. La verdad es que llevo varios días aguantándome darte unos besotes. Pues échalos. Órale. No man, ¿qué? Mira nada más. Ay, no. Bueno, creo que llegó el momento de su speech. Bravo. Que hablen. Tú eres más fluida con las palabras. Generalmente, sí. Que hablen. Que hablen. Un segundo, un segundo. Chivis, olvidé decirte. Que tenemos una inversión. Clandestina en las Islas Caimán. Me acaba de llegar el estado de cuenta. Somos millonarios otra vez. ¿Ah? No manches. Tina, me acaban de hacer una oferta. Por la casa de tu hermana en la colonia Fifi. También eres rica. ¿Ah? No manches. Bueno, yo no, mi familia. Porque Leonor se la ganó para ellos. Eso quiere decir que... Flaca, se acabó tu pesadilla. Ya no tendrás que representar a este barrio que tanto odias. Bueno, pues, ya se acabó por fin, güera. Ya ni siquiera tenemos que trabajar juntas. Fue un placer. Entonces, ¿qué se va a hacer, güera? ¡Oh! El dinero no es la vida. Aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud. Ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho? Y les falta en su existencia. Un cariño de verdad. ¿Y son esclavos del rencor? Cierto que tienen gran poder. Y el mundo entero está a sus pies. Pero jamás podrán vencer. Ni conquistar al corazón. Ni hoy ni después. El dinero no es la vida. Por lo menos, no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir. Solo eres tú. El dinero no es la vida. Aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud. Ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho? Y les falta en su existencia. Un cariño de verdad. ¿Y son esclavos del rencor? Cierto que tienen gran poder. Y el mundo entero está a sus pies. Pero jamás podrán vencer. Ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es la vida. Por lo menos, no es la mía. En mi caso, la razón de mi existir. Solo eres tú. El dinero. Oh. No es la vida. En este mundo, hay gente tan pobre. Qué pena me da. Que lo único que tienen es dinero y nada más. El dinero. No es la vida.